su casa, hogar del conocimiento, hogar de la innovación, para que sean partícipes de este programa de difusión, capacitación y extensión profesional que brinda nuestro capítulo. El día de hoy estamos auspiciando el seminario Gobernanza Productiva Sostenible de la Anchoveta, justamente debido a la gestión integral que busca equilibrar justamente la parte comercial de las especies con la conservación, es decir, en busca de los objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos siempre que en la actualidad, si bien es cierto, la parte política lleva a tener personas que representan en el Estado, en la parte de gestión, también tenemos como pesqueros asociaciones y dentro de esas asociaciones observamos una característica, una condición, y es la gobernanza. Quiere decir que no solamente son elegidos, sino de lo que ellos decidan en esa comunidad se cumplirá. La gobernanza productiva y sostenible hará que nuestros recursos hidrobiológicos puedan permanecer en el tiempo. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que no solamente se da sostenibilidad, acuicultura, economía y responsabilidad social, temas que hoy día tocarán nuestros dos expositores. Para la inauguración, hemos tomado en cuenta la representación, en este caso, de la DIREPRO Ancash, Dirección Regional de Producción de nuestra región Ancash, que nos visita y la tenemos ahora en el auditorio. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Olivia Logombardi Huamán. Por favor. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches con todos los presentes desde la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ancash. Se les da una cordial bienvenida a este importante evento realizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Gobernanza Productiva Sostenible de la Anchoveta. En esta oportunidad estamos aquí presentes con también un grupo de procesadores artesanales quienes van a presentarles los diversos, en las diversas presentaciones que vienen trabajando el recurso hidrobiológico anchoveta, porque son las plantas de proceso primario. La Dirección Regional de la Producción viene impulsando este tipo de trabajos porque realizan el trabajo de manera artesanal, principalmente el recurso hidrobiológico proveniente de las embarcaciones pesqueras artesanales. Ellas vienen realizando este trabajo muy importante con el predominio manual, en el cual la Dirección Regional de la Producción pone bastante interés, ya que no solamente hablamos de producción, sino de generar o cerrar un ciclo de trabajo del recurso hidrobiológico anchoveta y genera movimiento económico para nuestra región. Muchísimas gracias, bienvenidos y vamos a escuchar a nuestros importantes expositores. Muy amable, estimada Olivia Logombardi Huamán, por sus palabras de realce a nuestro evento. En esta oportunidad, tenemos como invitado al doctor Ricardo Gabriel Herboso Colque, director general
de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, del Ministerio de la Producción, a quien recibimos con un fuerte y afectuoso aplauso. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Realmente es muy grato para mí estar presente esta noche, básicamente en representación de nuestro viceministro de Pesca y Acuicultura, el doctor Jesús Barrientos Ruiz, quien lamenta no estar el día de hoy acá. Asimismo, traerles el saludo del señor ministro de la Producción, Sergio González, pero quienes ambos transmiten los mejores deseos de éxito del evento, la posibilidad de que se intercambien experiencias, de que sigamos aprendiendo y compartiendo todo aquello que hará que nuestra productividad en materia pesquera sea provechosa para el país. Como Ministerio de la Producción, permítame resaltar primero la realización de este evento, porque este evento va a permitir a los agremiados del colegio y al público en general adquirir conocimientos, compartir experiencias y salir nutridos de una mejor disposición hacia nuestro producto estrella, nuestra anchoveta peruana. Además, como sector, recordar, cosas que ustedes seguramente conocen, pero recordar que hacemos un trabajo responsable basado en la sostenibilidad de las especies marinas y en especial de la anchoveta, a través del trabajo científico del Instituto del Mar del Perú, que con su calidad científica reconocida internacionalmente, guía las decisiones que en materia de regulación pesquera debemos establecer como ministerio. Es una base importante en el trabajo diario que hacemos de regulación, de ordenamiento, de atención de procedimientos, lo que IMARPE nos pueda decir y aquello que obviamente nos pueda recomendar. Del mismo modo, como muchos conocen, también queremos resaltar la labor que realiza a nivel nacional el Instituto Tecnológico de la Producción, que mediante sus sitios pesqueros, ubicados a nivel nacional, brindan asistencia técnica y capacitación para el desarrollo y perfeccionamiento de los productos de valor agregado en materia pesquera, obviamente en cada uno de los lugares en los cuales esta actividad se desempeña, y también en el ámbito continental. Estamos en la preocupación actualmente como Estado de contribuir y participar en la seguridad alimentaria de nuestro país, de nuestros ciudadanos, en especial de aquellos que son los más débiles. Por eso, nuestra conciencia, nuestra necesidad es de trabajar articuladamente con todos, con pescadores, con sus organizaciones, con los armadores, con los empresarios, los comerciantes, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los científicos y todas las demás organizaciones de la sociedad civil que, como el Colegio de Ingenieros del Perú, que nos recibe, nos acoge el día de hoy, pueden brindar aportes en nuestra labor y en el cuidado de las especies y su aprovechamiento sostenible, promoviendo la productividad. En esa labor afrontamos retos, como por ejemplo los que pueda plantear la existencia del cambio climático, que nos genera diversas contingencias y que el año 2023 nos ha traído experiencias que estamos superando. Frente a ello, el trabajo conjunto es lo que vemos como la mejor alternativa para el crecimiento sostenible. Esta respuesta de trabajar de forma conjunta es lo que nos permitirá tomar mejores decisiones consensuadas y además a respetarlas. Que si damos vedas, se respeten. Que si se limite el acceso a recursos, ellos entiendan. Que se establezcan obligaciones sanitarias, ello también sea entendido y sea respetado. Y trabajemos en la mejora continua de nuestra actividad, pensando en los mercados, pensando en todo aquello que va a beneficiar a la actividad. Si todo ello lo hacemos transparentemente y escuchándonos a todos, creo que tendremos mejores posibilidades que si solo defendiéramos cada una de las posiciones que pudiéramos tener. Por ello, saludamos este evento en el cual debemos resaltar la labor del Colegio de Ingenieros del Perú, representado por el capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuícola, así como saludamos a la Asociación Regional de Procesadores Artesanales de Productos Hidrobiológicos Curados, Salados, Secos, Salados y Afines de la región Áncash, que nos brindan este tipo de espacios para retroalimentarnos y con educación y conciencia pública nos dan claves para fomentar una cultura de sostenibilidad y responsabilidad en torno a la anchoveta. Finalmente, también decirle a los pescadores, nuestros pescadores peruanos en sus distintos gremios, a las empresas artesanales en todas partes del país, gracias por cada uno de sus esfuerzos, gracias por seguir apostando por nuestra pesca y pedirles a todos que nos unamos en un llamado de acción. Vamos a darle oportunidades de ajo a nuestra anchoveta,
vamos a descubrir sus beneficios y disfrutar de deliciosos sabores y su valor nutritivo. Vamos a apoyar esta cadena productiva de la anchoveta destinada con su mano directo y a proteger nuestro mar. Con estas palabras, permítanme dar por inaugurado el evento. Muchas gracias. Muy buenas. En este seminario de gobernanza productiva sostenible de la anchoveta, también tenemos la presencia de la presidenta del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustria, la ingeniera CIP Ana Rosario Mercado del Pino, a quien le damos un caluroso aplauso. Muy buenas noches con todos, especialmente un saludo especial a los miembros de la Junta Directiva que esta noche nos acompañan, así como a los representantes tanto del Ministerio de la Producción como del Gobierno Regional y también a la Asociación de Productores Artesanales, Pescadores Artesanales de la Región Ancash. La verdad que me siento muy, muy agradecida por la gentil invitación del ingeniero Jesús Nieves, quien por motivos de trabajo no ha podido estar presente esta noche. Sin embargo, dar realce a este evento con los ponentes de primer nivel que vamos a tener y especialmente enfocados en un recurso del cual no solamente es un tema de que se ha venido trabajando a lo largo de los años y que somos reconocidos como productores exportadores de harina y aceite de pescado, sino ir más allá aún cuando es un recurso desde el punto de vista nutricional que favorece, y precisamente el representante de la del Ministerio de la Producción incidió en los temas de seguridad alimentaria. Un recurso en el cual podemos mejorar los índices de anemia que hay en nuestro país, en un trabajo conjunto en el cual el tema de seguridad alimentaria ya está establecido, pues de que no es, es transversal y son muchísimas las autoridades que vienen trabajando para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en nuestro país. Vemos los esfuerzos a nivel de los gobiernos, diferentes gobiernos regionales, del gobierno central, en precisamente promover esos tipos de esfuerzos en los cuales, además, no solamente está el hecho de una mejor alimentación a nuestra población, pero también mejorar las condiciones económicas del poblador y especialmente del pescador artesanal. Y por otra parte, felicitar iniciativas como las del capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuícola, en la cual convergen precisamente todos estos esfuerzos de presentar trabajos innovadores, información técnica actualizada, lo cual va a permitir también seguir avanzando en la perspectiva pues, de seguir mejorando el sector. Sin más, les agradezco por su presencia y esperemos, estamos seguros de que este seminario cubrirá las expectativas de todos en los ámbitos pues, del consumo y producción de anchoveta. Muchísimas gracias. Pues bien, como parte de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura, tenemos la presencia de nuestra secretaria, la ingeniera CIP, Ivonne Arlén Sandoval Cabrera, quien dará la presentación de nuestra primera invitada. Por favor, ingeniera. Muy buenas noches a todos. Soy Ivonne Sandoval Cabrera, secretaria del Capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura. Pues bien, daremos turno a las exposiciones de este seminario, Gobernanza Productiva Sostenible de la Anchoveta. Para ello, quiero invitar a la doctora Marilú Buchón Corrales, por favor, para que nos dé su disertación. Un aplauso para ella, por favor. Gracias.
Buenas noches. Buenas noches con todos. Primero agradecerles por la invitación en nombre del Instituto del Mar. Y la exposición de la que me voy a hacer cargo es sobre la situación actual de la anchoveta. Para poder conocer cuál es la situación de la anchoveta, tenemos que conocer un poco cuál es el ecosistema, ¿no? Y nosotros vivimos, digamos, en un sistema de la corriente peruana o de Humboldt, que entre los cuatro ecosistemas más grandes del mundo es este el más productivo, ¿no? También tenemos al ecosistema de California, al de la corriente de Canarias en el norte de África y el de la corriente de Benguela en el sur del África, ¿no? En este, digamos, ecosistema de Humboldt es donde habita la anchoveta, ¿no? La anchoveta peruana dentro de nuestra, digamos, del continente sudamericano, se conoce entonces, perdón, tres stocks, dos de los cuales se encuentran en el litoral peruano. Un stock norte-centro, es el que está marcado con rojo, que es desde prácticamente desde Paita hasta San Juan. Y un stock sur del Perú, norte de Chile, que lo compartimos con el vecino país. Y existe un tercer stock en las costas sudamericanas, que es el stock centro de Chile. De estos, digamos, tres stocks, el que representa y el que es más importante es el del norte-centro del Perú. Aparte de la ubicación donde nos encontramos, la anchoveta se caracteriza, o este ecosistema se caracteriza por una alta variabilidad ambiental, que está dado en diferentes escalas de tiempo, desde una variabilidad estacional, donde el principal factor es el afloramiento costero, es decir, aguas ricas en nutrientes que suben a la superficie y enriquecen toda esta zona, una variabilidad interanual en diferentes periodos de tiempo que puede, que digamos está dado por el evento del Niño, que es un evento cálido, y el evento La Niña, que es un evento frío, ¿no? Y también una variabilidad a gran escala, que donde está, digamos, lo que conocemos como cambios decadales, es decir, cambios en periodos de más de 10 o 20 años, ¿no? Los periodos fríos se conocen como el viejo y los periodos cálidos se conocen como la vieja. En todo esto y con todos estos factores es donde vive nuestra anchoveta, en Graulis ringens, desde el nombre científico. Y tiene una serie de características que ya hemos visto. La principal, los stocks. El segundo es un recurso que tiene altas biomasas, ¿no? Es tal vez una de las más biomasas más altas de las diferentes especies a nivel mundial, pero que esta presentan también una alta variabilidad. Puede haber en un año una biomasa de más de 10 o 20 millones, como al siguiente año, dependiendo de las condiciones ambientales, esta biomasa disminuir drásticamente. Y es lo que vimos el año pasado con el evento El Niño. Es una especie de talla pequeña, no más de 20 centímetros de longitud total. Es una especie que tiene un ciclo de vida corto, ¿no? No vive más de 4 años, ¿no? Se le conocen como un desovador parcial. ¿Qué significa eso? Significa que esta especie puede reproducirse durante todo el año, pero tiene dos picos de desove, ¿no? O sea, uno, y que es el principal, y que es en el invierno-primavera, y el segundo, que es el secundario y que ocurre en el verano. Tiene un crecimiento rápido, sabemos que a los 12 centímetros ya tiene aproximadamente un año de edad, ¿no? Y es una especie que se alimenta de fito y zooplancton, y los últimos estudios nos indican que principalmente su alimento primordial es el zooplancton, ¿no? Pero también es un recurso que es depredado por la mayoría de recursos, tanto de peces como de predadores superiores.
Debido a toda esta variabilidad, también los desembarques de este recurso han tenido grandes cambios a nivel, digamos, del tiempo. Desde que comenzó la pesquería en los años 50, que tuvo un crecimiento explosivo y llegó en los años 70 a ser capturado por más de 12 millones de toneladas. Es la única especie en el mundo donde se capturó 12 millones de toneladas en un solo año. Y debido a que había condiciones favorables. Posteriormente, condiciones ambientales desfavorables, como el evento del 72 y 73, más algunas fallas en el reclutamiento del recurso, trajeron consigo el colapso, ¿no? Posteriormente, cuando ya se estaba recuperando este recurso, viene un evento del Niño extraordinario, 82-83, que trae consigo nuevamente un impacto en la pesquería. De ahí para adelante, condiciones favorables mejores para este recurso han hecho que se pueda recuperar y que demuestren que este recurso es un recurso muy elástico, que ante condiciones muy adversas, gracias a este, hasta la riqueza de este ecosistema, puede recuperarse de una manera admirable. A pesar del evento del Niño 97-98, que también fue un evento extraordinario, pero un evento La Niña posterior en el año 99 favoreció el reclutamiento de este recurso, que trajo consigo mejoras en los niveles poblacionales. Un evento importante de los últimos años ha sido el establecimiento de los límites máximos de captura por embarcación, las cuotas individuales a partir del año 2008, donde se cambia el sistema de manejo de una de la pesquería más grande del mundo y desde ahí hemos comenzado con esas cuotas individuales. Y el último acontecimiento que hemos tenido es el del evento del Niño 2023, que también ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, la variabilidad marcada por una acción combinada de anomalías ambientales y la magnitud del esfuerzo pesquero han traído todos esos cambios en esta pesquería a través del tiempo, ¿no? Ahora, si nos queremos ver cuál es la situación actual, tenemos que ubicarnos a las condiciones ambientales nuevamente. Y retrocedemos desde fines del año 2022, vamos a ubicarnos hasta los primeros meses del presente año. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, hemos, digamos, cambiado desde condiciones frías, que fueron previas al evento El Niño 2023, a un evento, digamos, o al inicio del evento El Niño 2023, una etapa de maduración, como a la etapa final. Entonces, vamos a ver cómo esta variabilidad del ambiente ha impactado al recurso a través del tiempo. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la anchoveta durante el evento del Niño? Los estudios que hemos realizado en el IMAPE nos han demostrado que la anchoveta tiene múltiples estrategias para poder recuperarse. Y también un evento del Niño lo que hace es que lo impacta en el nivel de la biomasa y esto es lo que hemos podido observar en el verano del 2023, cuando encontramos una biomasa de alrededor de 6.4 millones de toneladas, que estaba muy debajo, digamos, del nivel histórico para los diferentes veranos. Los veranos son los puntos rojos y los puntos azules son, digamos, las biomasas calculadas por el método acústico durante los inviernos primavera. Entonces, ya encontramos impacto en la biomasa acústica en ese verano del 2023. Un siguiente cambio que normalmente vemos con la anchoveta es que
cuando comienza a ser impactada por un evento El Niño, este recurso busca protegerse, busca un lugar donde poder sobrevivir. ¿Y qué es lo que hace? Se acerca hacia la costa y se comienza a concentrar a lo largo de toda la costa peruana. Y eso es lo que pudimos ver desde el año del 2023 hasta, digamos, finales de ese año. Conforme, a través de todo este tiempo, lo que Limarpe ha aprendido, que cuando hay cambios en el ambiente, cuando hay un evento anómalo, ya sea un evento El Niño o La Niña, lo que tenemos que hacer es observar, observar y observar. Porque es la única manera, teniendo mayor cantidad de observaciones, podemos dar al proyecto mejores recomendaciones para la sostenibilidad del recurso. Y es lo que hicimos, es incrementar las observaciones en el mar a través de cruceros, operaciones Eureka, prospecciones, pescas exploratorias, etc. Y conforme iba pasando, podíamos ver cómo el recurso podía estar siendo afectado o cómo y cuándo fue recuperándose. Otro de los puntos que también se ve es la profundización de los cardúmenes, y esto se va viendo a través del tiempo. En el crucero de verano del 2023, cuando recién se iniciaba el evento, la anchoveta, principalmente en la zona frente a Celaverry, ya se le había detectado hasta 100 metros de profundidad. Tuvimos una operación Eureka en abril, y nos decía que los cardúmenes, principalmente en la zona de Chicama y Guarmey, algunos ya se encontraban hasta 120 metros de profundidad. Seguimos y estamos ya en una prospección que se llevó a cabo entre el 27 de abril y el 5 de junio. Y es en la etapa más fuerte que tuvimos el calentamiento de las aguas. Y es ahí donde pude detectar anchoveta hasta los 190 metros de profundidad. Es una de las profundizaciones que a través de la historia ha sido mucho más fuerte, ¿no? En el crucero, en julio, en el 2007, digamos en julio y agosto del 2023, vimos anchoveta hasta los 140 metros de profundidad entre Guacho y Cerro Azul principalmente. Y ya, digamos, entre julio y agosto, nuevamente todavía veíamos anchoveta hasta los 120 metros, ¿no?, de profundidad, principalmente entre Guarmey y Callao. Entonces, cuanto más observaciones hemos tenido en todo ese periodo del evento El Niño, hemos podido ver qué cosa es lo que estaba ocurriendo y dar las recomendaciones al gobierno para la sostenibilidad del recurso. La primera recomendación es que no habían las condiciones necesarias y óptimas para dar una primera temporada de pesca, que no la hubo en el 2023. Entonces, perdón. De ahí llegamos al verano del 2024. Hicimos una evaluación, que es la evaluación del stock norte-centro 24-1. Y que encontramos ya una recuperación de la biomasa. A pesar del impacto que tuvo la anchoveta durante el 2023, en el verano ya se había recuperado. Y logramos obtener una biomasa estimada por el método acústico cerca a los 10 millones de toneladas, 39% más invierno del 2023, 55% más que el verano del 2023 y un 18% más que el histórico, que el promedio histórico de todas las biomasas que tenemos desde el año 96 al 2023. Entonces ya había una recuperación del recurso. Otro punto resaltante en el verano 2024 es que la distribución de la biomasa encontrada por el crucero era principalmente, ya estaba, digamos, las mayores concentraciones fueron en la zona norte-centro, en la norte, hasta aproximadamente las 50 a 60 millas de la costa. Eso ya era una ampliación del hábitat, cosa que no la habíamos visto durante el año anterior. Todavía se encontraban las mayores concentraciones dentro de las 20 millas, pero ya se veía también una amplitud. Y lo otro resaltante, que también se había observado, perdón, una segregación entre los juveniles con los adultos. O sea que durante todo el evento del niño hubo un traslape entre ambos grupos, por lo que la incidencia de juveniles fue bastante alta durante todo el evento.
¿Y qué pasó con la distribución vertical? Vimos que la anchoveta se había profundizado, pero ya en el verano nuevamente observamos una somerización de los cardúmenes. Nuevamente había regresado a la parte superficial por las buenas y mejores condiciones que se habían observado. Una distribución de las tallas de la anchoveta donde, digamos, ya observamos individuos adultos en la zona norte, ¿no? Pero también fuera de las 30 millas había una, digamos, predominancia de individuos adultos. Este gráfico es para que podamos ver un análisis conjunto desde el 2022 hasta la actualidad. Entonces, en el gráfico superior lo que pueden observar es la biomasa entre septiembre y noviembre del 2022 era una biomasa de 6.38 millones de toneladas que tenía 49% de individuos adultos. Y este es un gráfico tridimensional donde el triángulo más opaco viene a ser un histórico o un promedio histórico de los inviernos. Y lo que nos dice esto es que la anchoveta se encontraba hasta, digamos, por fuera de la costa, mucho más que, digamos, que el promedio, tenía una mayor área de distribución y las densidades sí eran semejantes a las densidades promedios históricos, ¿no? Entonces, el triángulo más oscuro es el histórico y el triángulo más claro es el actual de ese momento. Y esto es una anchoveta en la zona superficial. Llegamos al verano del 2023, condiciones ya que comienzan a ser anómalas, la biomasa comienza a disminuir, 6.45 millones, 24% menos que los otros veranos, hay un 18% ya de adultos, estos también comienzan a disminuir, una distribución respecto al patrón por completo distinta, ¿no? Mucho más cercano a la costa, se ha disminuido el área también, y las densidades sí eran superiores. Durante el evento, durante las condiciones, es que hemos observado la profundización de los cardúmenes, ¿no? Y llegamos al crucero 2309, donde ya teníamos 7 millones de toneladas, de las cuales el 33% ya era adulto, se iba incrementando nuevamente los individuos adultos, y también un área de distribución, aunque todavía se mantenía cerca de la costa, pero las densidades ya iban mejorando. Y esto es lo que vimos en el último crucero del verano de este año, donde la biomasa prácticamente se incrementó a cerca de 10 millones de toneladas, 18% por encima del promedio, y una densidad mucho más alta que el histórico que teníamos para esa época. Y también una somerización de los cardúmenes, ¿no? Entonces pueden ustedes ver cómo es impactada la anchoveta a través del tiempo cuando las condiciones no le son favorables. Ahora, ¿por qué es que no se ven los adultos? Probablemente lo que nosotros hipotetizamos es de que son los individuos que están mejor dotados para poder buscar un lugar y el alimento necesario para poder subsistir. Los juveniles generalmente se repliegan hacia la costa porque no tienen mucho poder de, digamos, de natación y no tienen tampoco las características necesarias para poder buscar como lo tiene un adulto. Posteriormente a eso se abre una temporada de pesca, la primera del 2024, a través de una RM, la 118 de este año, y estos fueron los desembarques que se dieron durante esta temporada, ¿no? Que se llegó a pescar 2.4 millones de toneladas, que ha representado el 98.2% de la cuota establecida para esta temporada, ¿no? La flota industrial de acero pescó alrededor del 80% y el resto la industrial de madera. Estos son los desembarques por puertos, donde los puertos más principales fueron Chicama y Chimbote, seguido por Callao. Y estas fueron las tallas de la anchoveta durante la última temporada de pesca, que prácticamente han sido individuos adultos con una moda en 12 y una incidencia de juveniles de 31.3%,
en número y solamente 21.5% en peso. Es decir, ya no había una predominancia de individuos juveniles. La distribución espacial de las capturas, podemos ver que las principales zonas de pesca fue en la zona norte, entre Pimentel y Chimbote, y también una zona frente a Pisco. Pero nosotros lo vemos en cuanto a capturas relativas de juveniles, donde predominaron los juveniles fue principalmente en la zona norte de Pisco. El resto ya había una predominancia de individuos juveniles, perdón, adultos. ¿Qué hace y cómo lo hacemos en el IMARPE este monitoreo y la evaluación de esta pesquería de gran importancia? Para nosotros es un logro a nivel mundial y es algo que nos llena de orgullo también. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos a través de lo que denomina un manejo adaptativo. Necesitamos observar, necesitamos implementar una medida a través de una recomendación al PRODUCE. Esta medida por la cual el PRODUCE establece una norma se evalúa a través de reglas de control y se verifica en el campo si es que está ocurriendo o que si está funcionando. Si no funciona, se corrige y si funciona, simplemente se confirma la medida. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender primeramente que la variabilidad ambiental es un juego, que la variabilidad ambiental forma parte de nosotros y no la podemos eliminar. Para poder conocer el recurso, tenemos que saber qué cosa está ocurriendo en el ambiente. Para poder dar las recomendaciones, tenemos que conocer el ambiente y entenderlo bien, porque no solamente es conocerlo, sino entenderlo. El segundo punto es buscar. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar evidencias, evidencias fuertes de los cambios biológicos que se estén dando, estén enlazados al ambiente físico, porque como les digo, el recurso está enlazado al ambiente. Entonces, tenemos que buscar esos puntos de encuentro entre la biología y el ambiente. ¿Y para qué? Para poder convertirlos, estas observaciones, en herramientas que sean útiles a la administración. Ese es el punto donde nos encontramos. El IMAR comproduce. Y eso es nuestra finalidad, darle las mejores recomendaciones para poder sostener una pesquería a través de todo este tiempo. Para ello, contamos con un sistema de monitoreo. Este sistema de monitoreo consta de un sistema en tierra a través de toda nuestra red de laboratorios costeros y un programa de seguimiento de la pesquería pelágica, ¿no?, que se lleva a cabo todos los días a lo largo del litoral peruano en los principales puertos de desembarque de anchoveta. Tenemos también a bordo. ¿A bordo de qué? A bordo de las embarcaciones científicas en cuanto a los cruceros de evaluación, en los cruceros del método de producción de huevos, o también a bordo de las embarcaciones comerciales. Para ello contamos con un programa de observadores bitácoras de pesca, que ya tiene más de 25 años, ¿no? Este programa, o a través de este programa, embarcamos a jóvenes biólogos, ingenieros pesqueros o tecnólogos en todo el recorrido de las lanchas para que nos colecten información biológica pesquera. Contamos también con información satelital, ¿no?, que es obtenido a través del sistema de seguimiento satelital, que el PRODUCE tiene una sede o tiene, digamos, una parte que lo utilizan para control, Capitanía lo usa para seguridad y el IMARPE lo usa para investigar. Nosotros no hacemos control, nosotros hacemos investigación. Por lo tanto, los datos del satélite lo utilizamos para investigar y juntarlo con la información de bitácoras de pesca y de seguimiento de la pesquería para tener en sí todo lo que se pueda obtener de información. Pero también tenemos, cuando no hay pesca, cuando hay veda, necesitamos tener información. ¿Y de dónde la sacamos entonces? Entonces nosotros buscamos indicadores, indicadores indirectos que le llamamos. Esos indicadores indirectos los obtenemos a partir de la dieta de las aves guaneras. Las aves guaneras, el piquero, el guanay, el pelícano, son aves que se alimentan de anchoveta. Por lo tanto, ¿qué hacen nuestros investigadores? Van a las islas y puntas a través de monitoreos, colectan los regurgitos de las aves, en los cuales
lo que se busca son los otolitos y pueden clasificarlos a través del otolito, que es un huesecillo medio, ¿no? Del oído, pueden clasificar qué especie es y cuál es su talla, si este individuo es juvenil o si es adulto. Y es una información indirecta que nos sirve a nosotros cuando no tenemos información de nuestra plataforma, que es la pesquería, podemos obtenerlo también de las aves bueneras, ¿no? Y por último, también contamos con información electrónica, a través de la bitácora electrónica de Produce. Esa información también nos llega al IMARPE y toda información es analizada para poder monitorear este recurso. Entonces, en tierra, como les dije, a través del programa de seguimiento de la pesquería, tenemos información de captura y esfuerzo en las plantas pesqueras, obtenemos la composición por especies de las capturas, obtenemos o hacemos el muestreo biométrico, que es medir la anchoveta. Todos los resultados son publicados en la página web del IMARPE día por día. Ustedes pueden entrar y van a tener la información del día de ayer. Este es el programa de observadores a bordo, bitácoras de pesca, el cual en la actualidad contamos entre 20 a 25 personas, y este es el recorrido que hace un bitacorero desde que sale de un puerto a nivel, digamos, en el recorrido que tenga la lancha comercial. Él va a ir tomando información en cada lance de pesca de las tallas, de la interacción con otros depredadores superiores, las características de la embarcación o las características también del ambiente. Vamos a obtener, por lo tanto, tamaños a través de las calas, medidas del esfuerzo pesquero, vamos a avistar aves marinas, vamos a ver si existe una interacción con depredadores superiores, hacemos estudios de descarte, vemos si es que hay enmayamiento, estamos haciendo estudios sobre enmayamiento y también nos sirve para poder estudiar cambios en las estrategias de la pesca durante eventos El Niño. Cabe recordar, el IMARPE no hace control, esta información solamente es utilizada con fines de investigación. Nosotros no podemos decir, ni lo vamos a decir, qué embarcación fue, si es que hubo un descarte o si hubo algo, vamos a decir dónde fue, pero no, nunca vamos a decir quién lo hizo, ¿no? No hacemos eso. El sistema satelital es el sistema de monitoreo, como les mencioné, CISES, y nos sirve a nosotros para poder determinar características de un viaje y cómo son los cambios que estos ocurren en estos viajes durante eventos El Niño o La Niña, cuál es la distribución de las tallas y también cambios en la distribución espacial del recurso. Los indicadores indirectos de presencia de anchoveta, aquí pueden observar a los investigadores cómo tienen que llegar a las islas y puntas para tomar las muestras de las aves y posteriormente limpiar los contenidos estomacales y analizar estos otolitos para diferenciar las especies y los tamaños de recursos y tener información adicional, ¿no? Y esto es el seguimiento electrónico de Produce, por el cual tenemos el monitoreo de embarcaciones y también se utiliza para dar los comunicados de cierre si hubiera una presencia de juveniles. Entonces, ¿cómo se evalúa la anchoveta, ¿no? Lo que aquí para mí es desde contar anchovetas en el mar hasta estimar cuánto se puede pescar en una temporada. Eso, de una manera simple, es lo que hacemos, ¿no? Como yo no puedo contar cuántas anchovetas en el mar, utilizo métodos, ¿no? ¿Y cuándo cuento esas anchovetas? Todos los años, en el verano y en el invierno, tengo que contarlas. ¿Y por qué en esas estaciones? Porque son los periodos de mayor reproducción, ¿no? Y es, en estos periodos es donde se programan, previos a estos periodos se programan las temporadas de pesca. Y está en relación, entonces, el inicio de las temporadas con la finalización de la época reproductiva de la anchoveta. Entonces, este proceso de evaluación de anchoveta, que lo denominamos así, consta de métodos directos, que son en el mar, y métodos indirectos, que son en el gabinete o en las oficinas. ¿Qué queremos con una evaluación? Queremos saber cuál es la situación del recurso, cómo está su biomasa, cuáles son los tamaños de la anchoveta, cuál es su estado reproductivo, cuál es su condición fisiológica, ¿está grande, está gorda, está flaca, tiene grasa, no tiene grasa? ¿Cuánto se puede pescar? Eso es lo que tenemos y para eso evaluamos el recurso. Entonces, los métodos directos, como les digo, son métodos que se dan en el mar.
y pueden ser los cruceros de evaluación acústica y el crucero de evaluación de biomasa de sobante, que es el método de producción de huevos, ¿no?, que generalmente se da en el invierno, ¿no? Y los métodos indirectos, que son los por el cual se utilizan ecuaciones matemáticas, ¿no?, y donde se analiza desde el ambiente, la pesquería, hasta el análisis biológico pesquero que se encontró de los datos provenientes del crucero. Se utiliza la dinámica de las poblaciones, se hacen proyecciones. Estos son los métodos directos. Aquí tenemos una larga historia en cuanto, digamos, desde cuándo se utilizan los barcos de investigación para hacer cruceros acústicos, que fue desde el año 75, y se aplican por el IMARPE desde el 83, ¿no? Y nos permite saber la situación actual del recurso. Y al término del crucero, ¿qué obtenemos? Son cruceros multipropósito, por lo tanto vamos a obtener información acústica, una distribución y estimación de las biomasas. Tenemos información oceanográfica para saber cómo son las condiciones ambientales y las condiciones oceanográficas del mar peruano. Y también tenemos información satelital de las diferentes agencias internacionales que nos sirven a nosotros a través de modelos matemáticos a hacer perspectivas, ¿no? Y la información de la biología en cuanto a tamaños, composición por especie, la distribución de las tallas, el proceso reproductivo, la condición fisiológica, etc. Con todo eso, nos vamos a los métodos indirectos. Ya en gabinete y en las oficinas, la información del crucero, las biomasas las convertimos en tallas a través de ciertas regresiones de longitud-peso. A eso le unimos la información de la pesquería y la información del escenario ambiental y con eso vamos a hacer el diagnóstico del recurso. Este diagnóstico final nos va a dar el estado del recurso, cómo está bajo diferentes condiciones ambientales. Y lo presentamos a través de un informe de la situación del recurso y al cual le vamos a anexar unas tablas de decisión a través de las cuales las autoridades o los manejadores, digamos, del PRODUCE van a determinar o establecer la cuota para la siguiente temporada a través de una resolución. Entonces, ya sabemos por qué contamos la anchoveta, ¿no? Porque lo que hacemos es, de esta manera, PRODUCE va a poder decidir qué cuota tendrá la anchoveta para la siguiente temporada, cuánto se va a poder pescar, y siempre teniendo en consideración que tenemos que dejar ejemplares adultos que puedan seguir reproduciéndose para así poder asegurar la sostenibilidad del recurso, ¿no? ¿Y qué logramos entonces? Logramos la sostenibilidad de la pesquería y creo que es este el mejor ejemplo que podemos dar de una pesquería sostenible desde la década del 50. Para esto contamos con protocolos, tenemos protocolos en tierra del programa de seguimientos de pesquería, tenemos el protocolo del programa bitácoras de pesca para embarcaciones comerciales, tenemos el protocolo de la tabla de decisión, cómo estimamos las cuotas, están todas las fórmulas matemáticas y también tenemos un protocolo de evaluación acústica. Todos están disponibles, ya sea en acciones o a través de la página web del IMARPE. Y lo último que hemos sacado es información pública. Ahora la transparencia es lo que domina. Por lo tanto, hemos diseñado un reporte que está disponible para todos en cada temporada de pesca. Y está disponible a través de la página web del IMARPE, a través del cual analizamos información que es proporcionada por PRODUCE y la ponemos a disposición de todo, porque día a día ustedes pueden ir viendo cómo va la temporada de pesca en cuanto a capturas, en cuanto al avance de la cuota, en cuanto a las tallas. Hay mapas didácticos con información que creo que es muy fácil de obtener, bajar, o sea, pueden bajar las figuras, en fin, pueden obtener mucha información de este reporte que está disponible para todo el público. También tenemos, el IMARPE cuenta con información a la comunidad científica y al público en general, que también son guías, catálogos o publicaciones técnicas que también están disponibles, ¿no? Y lo último que tenemos, yo creo que todo ese trabajo que hace el IMARPE, esto que es un reconocimiento que la Universidad de Yale y Columbia hace poco ha reconocido como que Perú es uno de los que mejor desempeño pesquero tiene en América del Sur, gracias, que es el líder, inclusive, pesquera, gracias al manejo que venimos haciendo de manera conjunta, produce con la institución, con IMARPE.
Gracias. Agradecemos a la doctora Marilú Buchón por su brillante exposición. Bueno, la doctora Marilú Buchón Corrales es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Particular Ricardo Palma de Lima. Obtuvo el grado de Magíster en Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Federico Villarreal y el grado de Doctor en Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante, España. Es investigadora del CONCITEC. Durante su carrera de investigadora ha seguido cursos de posgrado en evaluación de recursos hidrobiológicos, bioeconomía pesquera, modelaje numérico, muestreo de poblaciones biológicas, entre otros. Actualmente es directora general de investigación de los recursos pelágicos del Instituto del Mar del Perú. Los aportes que nos ha brindado han sido sumamente enriquecedores para poder entender y darnos cuenta del valioso trabajo que está realizando el IMARPE en la actualidad. Respecto a eso, queremos darle el agradecimiento, doctora, y darle unos presentes respecto a su disertación. Para continuar con las exposiciones, contamos con la grata participación. Recordemos que en este seminario de gobernanza productiva sostenible de la anchoveta, hemos tenido la primera parte que se refiere a la ciencia sólida, justamente a lo que nos ha dado la doctora Buchón en cuanto a las estadísticas, en cuanto a las formas, en cuanto a los medios. El doctor Herboso también nos mencionó la parte del marco legal, que es regulatoria en esta gobernanza. Y el capítulo justamente brinda la participación de múltiples actores. Recordemos que este es un tema multidisciplinario. Y en esto también es importante tener la parte de mercado, que es justamente la demanda. El señor Víctor Arévalo Holguín es el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Regional de Procesadores Artesanales de Productos Hidrobiológicos Curados, Salados, Secos Salados y Afines de la Región Ancash, ARPROARA. Y en esta oportunidad nos disertará sobre las oportunidades de mercado para la anchoveta. Lo recibimos entonces al señor Arévalo con un fuerte y caluroso aplauso. Hola. Hola. Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo especial para quienes me han antecedido en la palabra, un caluroso abrazo traigo de la región Ancash, mi saludo a la directora regional de producción, la ingeniera Olivia Longobardi, un especial saludo también para el capítulo pesquero de Ingenieros de Lima, en especial en la persona del ingeniero Jesús Nieves Valle y a todos los ingenieros que se encuentran en esta sala. Muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Arévalo Holguín, soy presidente de la Asociación de Plantas Pesqueras Artesanales de la región Ancash. Somos alrededor de 18 plantas que integramos esta asociación y un promedio de 4 a 5 plantas que, bueno, no están en, están en Guarmey y en otras zonas de Ancash.
También les traigo el saludo de la Asociación de Plantas de Pisco y el saludo de las plantas artesanales de Sechura. Estamos todos nosotros involucrados en desarrollar oportunidades no solamente para la anchoveta, sino también para otros productos hidrobiológicos que nos permitan desarrollar potenciales importantes en el mercado peruano. Sobre todo entendiendo que los recursos hidrobiológicos de por sí son productos altamente nutritivos que contienen una gran cantidad de minerales, vitaminas, aceites, grasos importantes. Quiero empezar esta noche con la disertación. Como les decía, yo soy el presidente de la Asociación de Plantas Artesanales, de Plantas Pesqueras. Particularmente nosotros trabajamos la anchoveta casi en un 100%. Somos plantas que estamos abocadas, en el caso de Chimbote, de desarrollar materia prima a través de la anchoveta para salazón. Salazón que se va o exportamos a Marruecos principalmente, también a España, para que puedan ser convertidos en las famosas anchoas o filete de anchoveta, que por cierto tienen un sinnúmero de presentaciones. Nuestro trabajo empieza básicamente con la llegada a nuestras plantas de la anchoveta. Anchoveta, como ha dicho bien la ingeniera de Marpe, es una especie rica, abundante en el litoral peruano. Para nosotros, trabajar la anchoveta tiene que tener una determinada talla, normalmente de 12.5 a 13 centímetros, para que cuando se esvisere, se corte la cabeza, la cola, pueda esta tener el tamaño adecuado para luego ser llevada en un proceso que luego les voy a explicar. Empieza, como les decía, nuestro trabajo con la llegada de las embarcaciones a los muelles, donde la anchoveta se llena en cajas o en cubetas de 25 kilos y luego es llevada a las plantas. Como podrán ver en la primera foto, están las embarcaciones artesanales de las cuales nosotros nos nutrimos de este recurso y también de las embarcaciones de menor escala. Son las únicas con las cuales nosotros contamos el permiso para poder obtener este recurso. Posteriormente, entran a las plantas donde personal ya especializado, llamémoslo así, cortadoras, a través de una tijera logran un corte HG, que es cabeza, cola, les viseran y luego nosotros más o menos trabajamos en promedio alrededor de, lo ideal es de 36 a 42 piezas por kilo. Sin embargo, últimamente estamos trabajando entre 50, 60, hasta 70 piezas por kilo, porque no contamos con el recurso en la talla que tiene que ser. Nosotros como plantas artesanales, cada planta podemos fácilmente dar trabajo a un promedio de 300 personas en lo que significa corte. Tenemos también zonas de jornaleros, quienes ayudan a manejar todo este trabajo. En la segunda foto podrán ver una planta similar como a esta. Todas las plantas que hay en Chimbote tienen una sala de corte. Una sala de corte que básicamente es una, utilizamos mesas de inox y estamos bastante supervisados por la entidad Sanipes, que es la entidad sanitaria que cuida la inocuidad de los productos que nosotros hacemos, a pesar de que son productos que son solamente materia prima para exportar. Ahí está la anchoveta, cuando llega nosotros contamos las anchovetas por kilo y como le digo llegamos a 60, 70
pero normalmente en 50, 55 piezas es lo que cortamos. Luego de que se corta esta anchoveta, se esvisera, pasa a unos dinos donde se desangra por una cantidad de 8 horas y posteriormente se vuelve a enjuagar en agua, en salmuera, en agua salinizada. Y luego que ha sido esta, se lleva a unas mesas donde empaniza o se envuelve en sal y luego son rellenadas en unos cilindros en los cuales pasa a través de un peso a seguir deshidratándose y seguir salazonándose. Nosotros estamos en este momento buscando una oportunidad para las plantas de corte primario o plantas de procesamiento pesquero primario o plantas artesanales pesqueras, como muchos lo denominan. Nosotros estamos actualmente buscando una oportunidad, como le digo, para la anchoveta, porque queremos también ser parte de productos artesanales que puedan ser y que son elaborados a base de anchoveta y que ustedes van a poder ver luego de este evento y van a poder degustar y van a poder entender qué es lo que buscamos. Nosotros, a través de la anchoveta, que es un alimento muy nutritivo, considerado por la ONU uno de los 10 alimentos top de la alimentación del hombre, podemos desarrollar una serie de productos. Por ahora no tenemos la normativa que nos permita trabajar la anchoveta y desarrollar procesos productivos en nuestras plantas. Nosotros solamente estamos autorizados, por decirlo así, a hacer productos en salazón. Entonces, lo que buscamos actualmente es desarrollar productos de la materia prima que nosotros desarrollamos. Somos capaces de poder desarrollar en nuestras plantas procesos productivos que nos lleven a darle un valor agregado a la anchoveta, ya sea en frascos, sea enlatado, ya sea sellados al vacío, ya sea en cualquier otra presentación, curada, marinada, que nos permite a nosotros estar en una posición de generar cientos de puestos de trabajo. Y no solamente eso, sino que a través de estos productos, utilizando la anchoveta, ser parte de un programa que permita realmente parar, aminorar la nutrición en el país. Somos un país que tiene una costa muy rica en diferentes productos hidrobiológicos. Y como sabemos, la anchoveta, si bien es cierto, está todo el año, pero no siempre la encontramos. Y hay otras especies que también podemos utilizarlas. Porque las plantas de proceso de corte primario estamos preparadas para justamente eso, dar la primera etapa a los productos hidrobiológicos. Como pueden ver ustedes en las fotografías, nosotros podemos desarrollar varios tipos de productos a través de la anchoveta, varios tipos de presentaciones, las cuales pueden ser desarrolladas a nivel de deshidratados, por ejemplo, a nivel de secos salados, a nivel de salmuerados, boquerones. Incluso el propio producto que nosotros exportamos y que normalmente mantenemos en planta 30 días de maduración y son llevados como materia prima, lo que queremos es que esa materia prima no se vaya, no seamos siendo exportadores de materia prima. Queremos que esa materia prima se procese en nuestras plantas. Tenemos todas las condiciones sanitarias para hacerlo. Tenemos todas las condiciones para poder procesar. Sin embargo, nuestra legislación, una ley que ya tiene 30 años, necesita ser refrescada, remozada,
¿Y quién como ustedes, los ingenieros pesqueros, que son parte de muchas plantas en Chimbote y que están acá, como el ingeniero Mario Quinde, que se encuentra en Chimbote trabajando, el ingeniero Humberto Córdoba, la ingeniera Olivia, y tantos ingenieros pesqueros que realmente han visto una gran potencialidad en las plantas artesanales? El ingeniero Jesús Valle, Nieves Valle, presidente del capítulo pesquero, pudo conocer y ver de cerca esta potencialidad que tenemos, y él ha sido uno de los que ha animado esta participación y explicarles la potencialidad que tienen las plantas artesanales para poder desarrollar productos a bajo costo que puedan ser masivos por la abundancia del recurso. En la fotografía, una de nuestras plantas que trabaja en Chimbote, que es M.O. La Pez, ha desarrollado productos que ya ha presentado en la feria de los Andes, en Ayacucho, y han sido productos que han sido degustados por diferentes niveles, ¿no?, de personas. Los productos son una gran cantidad que podemos desarrollar dentro de las plantas de procesamiento primario. Están también las plantas de pisco, que desarrollan productos con pepino de mar, las plantas de piura y sechura, que desarrollan productos con bivalvos, llámese conchas de abanico. También están deseosos de poder desarrollar procesos productivos. Procesos productivos que ayudarían la economía local y la economía regional. Eso es lo que estamos solicitando, porque nosotros como plantas artesanales no podemos utilizar máquinas o elementos mecanizados que nos permitan desarrollar estos productos, porque si no ya nos consideran industriales. Y eso es lo que nosotros no quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que se nos dé la oportunidad de tener maquinaria simple, maquinaria sencilla, que nos permita hacer trabajos productivos, como por ejemplo deshidratar la anchoveta, que sería un producto completamente rápido de hacer y que sería masivo y sobre todo de bajo costo. Solamente se le quitaría a la anchoveta, el recurso muy nutritivo, la humedad o el agua, convirtiendo a la anchoveta en un producto de fácil digestión, de fácil para realizarlo en diferentes platos. Nosotros hemos desarrollado más de 70 platos con anchoveta seca. En vez de utilizar carne, podemos hacer un saltadito de anchoveta, un oyuquito con anchoveta seca, un ceviche de anchoveta seca, que es casi un chinguirito, y una serie de platos utilizando la anchoveta. Un alimento no necesita ser probado, porque muchos han desarrollado estudios sobre la gran importancia que significa la anchoveta. Nosotros hemos participado el día de ayer y anteayer en la tercera cumbre nacional de presidentes regionales, Hambre Cero, y hemos demostrado que la anchoveta puede ser un alimento valioso, un alimento nutritivo, en la cual la presidenta del Colegio de Nutricionistas de Ancash ha visto una oportunidad a la anchoveta como un alimento rápido, un alimento potente y un alimento que puede llegar a grandes mayorías. Nosotros estamos convencidos de que es necesario concientizar a instituciones, autoridades. En este caso, en ese momento estaba el congresista Yerí probando la anchoveta, y muchas personas de repente
no tienen una idea de la anchoveta como un alimento sano, como un alimento que puede darnos una nutrición real. La anchoveta ha sido encontrada desde los tiempos de Caral, acá en Supe. La anchoveta como tal no es nueva para las personas de la antigüedad. Hace 4 o 5 años ya utilizaban la anchoveta como un alimento realmente bueno y que el Ministerio de Cultura ahora lo tiene protegido a través de la pesca ancestral, de la pesca que maneja pues técnicas ancestrales. La anchoveta se secaba en la arena. Ahora trabajamos la anchoveta en estufas, pero sigue siendo anchoveta. Nosotros estamos convencidos de que las plantas de corte primario deberíamos tener una oportunidad de trabajar los productos hidrobiológicos en procesos productivos para poder no solamente, como les decía, generar miles de puestos de trabajo, sino también generar un alimento sano. Según las estadísticas, existen alrededor de 293 plantas de corte en el país, en el norte, en toda la zona, plantas de procesamiento pesquero, de las cuales 93 son plantas de corte primario. Si tenemos en cuenta que de esas 243, 93 dan trabajo a 300 personas en forma directa, estamos hablando de 30.000 puestos de trabajo. Indirectamente, alrededor de 150 por planta, es decir, 15.000 puestos de trabajo más. Estamos hablando de que las plantas de corte primario son importantes para mantener una economía local latente, vigente. Nuestra realidad actualmente es algo triste. La mayoría de plantas en Chimbote trabajamos alrededor de 30 días al año y aún así estamos convencidos de que vamos a tener la oportunidad de parte de las autoridades para que nos den esa oportunidad de hacer trabajos y procesos productivos y de repente nos puedan catalogar por nuestra cantidad de producción. Así como hay cerveceras artesanales, por ejemplo, y hay cervecerías de gran industria, nosotros queremos tener procesos productivos donde la escala de medición sea una cantidad diaria, que nos permitan desarrollar procesos y productos bajo ese régimen de escala, que seguramente los entendidos y los ingenieros podrán dar una mejor referencia. La anchoveta en el Perú solamente se ve como harina, y eso es el problema que nosotros tenemos. Si bien es cierto, nosotros no estamos en contra de la industria harinera, pero sí creemos que debería haber una mejor racionalidad del uso. Del 100% de una cuota de anchoveta en los últimos 5 años, están en promedio de 5.200.000 toneladas. Pongámosle 5 millones. Ese es para consumo indirecto. Y para consumo directo, nosotros tenemos solamente una autorización de 150.000 toneladas al año, que implica las plantas de conserva, las plantas de congelado y consumo directo. Y a veces eso significaría, digamos, el 3% del 100% que es de esa autorización de la anchoveta que se da. Nosotros no llegamos pero ni a 75.000 toneladas al año. Y no porque no quisiéramos trabajar, sino porque no encontramos el recurso. Entonces queremos aprovechar el recurso que podemos obtener
a su máxima capacidad. Queremos trabajar la anchoveta, salazonarla, guardarla y en el tiempo que no hay anchoveta, trabajarla y desarrollar, como les digo, una serie de productos que van a beneficiar no solamente a la generación de trabajo, sino también a la nutrición. En esta actividad que hemos tenido y que hemos participado en la Cumbre Nacional Hambre Cero, hemos podido darnos cuenta de que hay una manera rápida, sencilla y a bajo costo de poder tener planes concretos para poder aminorar las cifras que en julio de este año nos han dado respecto al crecimiento terrible del hambre, la desnutrición a nivel rural y a nivel urbano. Tener 17 millones de peruanos con desnutrición moderada es alarmante. Tener niños que están desnutridos significa darles básicamente, condenarlos a no tener un futuro mejor. Una persona malnutrida, un niño malnutrido, tiene deficiencias no solamente mentales porque tienen menos atención, sino también tienen elementos físicos. Nosotros, desde nuestra posición como plantas artesanales de corte primario, queremos dar nuestra cuota de esfuerzo para poder cambiar estas cifras. Ya el día de ayer y anteayer nos han solicitado a través de algunas autoridades ministeriales que podamos presentarles el proyecto que tenemos, porque realmente se está atentando contra la seguridad alimentaria del país. Tener esas cifras en un país tan rico con productos hidrobiológicos tan grandes como la anchoveta, no es posible que tengamos cifras tan altas de desnutrición. Entonces, yo les agradezco bastante el que me hayan podido escuchar y les renuevo el saludo de toda la línea, la cadena productiva pesquera de Ancash, de Pisco y de Sechura. Estamos básicamente a disposición del Estado, de las autoridades, para poder en conjunto desarrollar este proyecto de darle una oportunidad a la anchoveta como un alimento sano y muy nutritivo, y que bueno, sin menospreciar a la harina, tengamos una mejor atención. Gracias. Muchas gracias, señora Arévalo. A nombre de la Junta Directiva, queremos hacerle entrega de un reconocimiento en muestra de nuestra gratitud por la importante información que ha tenido a bien compartir, darnos el sentir justamente de todas las partes que nos vemos involucradas en el tema justamente de gobernanza productiva sostenible de la anchoveta. Por favor.
Estimados y distinguidos amigos, autoridades e invitados, doctor Ricardo Gabriel Herboso Colque, director general de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, ingeniera Olivia Mercedes Lombardi Guamán, directora regional de producción Región Ancash, ingeniero Ana Rosario Mercado del Pino, presidenta del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias, doctor Marilú Buchón Corrales, directora general de investigaciones de los recursos pelágicos del Instituto del Mar del Perú, señor Víctor Arévalo Holguín, presidente del Consejo Directivo Asociación Regional de Procesadores Artesanales de Productos Hidrobiológicos, Curados, Salados, Secos, Salados y Afines de la Región Ancash, ARPROARA. Muchas gracias por su valiosa participación que ha contribuido al éxito de este encuentro de gran relevancia para la familia pesquera. Reciban la gratitud y reconocimiento de nuestra Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura, representada por el ingeniero CIP Elmer Jesús Nieves Valle. Como sabemos, la anchoveta es una importante especie que dinamiza nuestro sector productivo, pero también debe dinamizar nuestro sector social, salud y otros tantos múltiples beneficios a la salud que su consumo nos proporciona, como ya lo han explicado nuestros expositores y toda la industria que se mueve alrededor de este importante recurso. Desde el capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura, nuestro compromiso por seguir incentivando estos espacios abiertos al diálogo y a la búsqueda de tomar acciones de mejora que permitan la sinergia de todos los entes del sector pesquero, porque todos estamos al servicio del país. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Muy buenas noches. Antes de retirarnos, invitamos entonces a los participantes a la exhibición y degustación de productos diversos elaborados en base a la anchoveta, que será mostrado en el sótano 1. No sé si podrían tomarnos la foto grupal hacia allá, por favor. De aquí hacia allá, sí. Y nosotros salimos aquí.